Buenas tardes. El dirigente Adolfo Chávez ha publicado un video en una red social en el que explica los motivos por los que ha decidido no retornar al país. He aceptado estar asilado en algún país determinado por cuestión de protección del derecho a la vida. Porque en nuestro país no se ha respetado el debido proceso. No hay garantías constitucionales, aunque es difícil, muy difícil, tomar estas decisiones y abandonar, sobre todo, la familia, la casa grande de los pueblos indígenas del oriente, Chaco y Amazonía. Les deseo mucho augurio el 21 de febrero para que haya un balance determinativo que se pueda dar en bien y en salud para todos los bolivianas y bolivianos. Nos sentimos los pueblos indígenas perseguidos, criminalizados. Bienvenido.